Gracias amigos y amigas, estamos acá en Imagen Pública, un sábado hoy, una semana cerrando, ¿verdad? Estamos hoy con un programa, Reina, lleno de contenido, una entrevista que tenemos aquí. Importante. Impresionante. Mire, no se pierda esa entrevista, no gente se la pierda. Gente importante, gente linda, gente agradable, con mucho conocimiento. Eso es Imagen Pública Televisión. ¿Cómo ha estado su semana, doctor? Es muy buena, una semana que fue brillante, trabajamos muchísimo. Mire cómo estamos cansaditos todavía, porque trabajar mucho también agota, ¿eh? Sí, también, sí. ¿No? Pensar es lo que más agota. ¿Cómo? Pensar es lo que más agota. Y la gente no cree que pensar es trabajar. Iba a decir lo que más agosta. La gente no cree que pensar es trabajar. Cuando hablamos de mucho trabajo, hablamos de perspectiva, de que esperamos cosas buenas, como esperamos que esto sea para ustedes, como cada una de las entregas a las que estamos acostumbrados de Imagen Pública. Yo vi un posting que puso Reina en Instagram. ¡Wow! Pero qué verdad. ¿Qué decía? Decía que si quiere verte como yo me veo, piensa en lo que vas a invertir, porque no puede verte como yo me veo si no invierte. Inversión. Decía eso. La imagen es inversión. Miren, dentro de esa semana yo siempre hago una coma en mi vida y le voy a contar en mi segmento, mi opinión pública, lo que ocurrió precisamente en esta semana recién pasada con la conclusión, el evento, el desarrollo final del TP3 Challenges en Metro Country Club. Ahí estuvimos 72 golfistas y le voy a hablar de esos momentos y algunas imágenes que les traje para que usted se informe de lo que se vive en el golf. ¿Y usted? Debemos decidir detrás de qué vamos a ir. Si simplemente de la moda o de mantener y defender nuestro estilo. Excelente. Yo me he propuesto educar financieramente al pequeño, al MIPYME, al emprendedor. Yo quiero hablarle de las cuentas inactivas. Ok. Que abandonamos a veces porque creemos que están seguros los cuartos. Y se lo van peso a peso, se lo van llevando. Te lo voy a decir, no te muevas de ahí para darte ese secreto. Nuestra invitada de Personal Branding es Milly Santana, una especialista en data, información, análisis, con un algoritmo muy importante que se ha desarrollado en Estados Unidos y que se está aplicando ya en República Dominicana para que aquellas marcas personales, marcas comerciales puedan utilizarlo y en base a la información que reciban de él tomar decisiones correctas. Y lo natural, así lo es. Natural que se ve esa entrevista. Así bienvenidos que no se la pierda. Y bienvenidas a Imagen Pública bueno, Televisión. ¿Usted cree que ahí hay algo más que no sea natural? No, eso es una información de peso. Qué no, barbaridad. Que si cree. Llévatelo, si creo. No, llévatelo, no, no. Llévatelo. Hombre, por favor. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO,
estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WinTelecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. De regreso a Imagen Pública Televisión, bienvenido a mi segmento Mi Opinión Pública. Hoy le voy a hablar de lo que pasó en el TP3, el torneo que hicimos en el 2021, ahora en este mes de junio, apenas el 13 pasado, fue un rotundo éxito. Hay imágenes que el director me va a poner en pantalla, para que ustedes puedan ver cómo la pasamos, cómo disfrutamos, cómo nosotros, los que disfrutamos el golf en compañía, en confraternidad, con la naturaleza, cómo regularmente pasamos. Vamos a escuchar, vamos a ver este videíto, que es un video que nos da un reflejo, una imagen bien poderosa de lo que pasó en este torneo, con patrocinadores de altísimo nivel, gente linda, gente querida, gente que patrocinaron este evento como PH Brothers, como la marca de cigarros Cabrera, como Calpo Atelier, como también, ¿por qué no decirlo? Ahí está, Barceló, Presidente, marcas importantes que se presentaron y dijeron sí para patrocinar un evento de alta standing. La gente de Residencia del Paseo, nuestros clientes, también estuvieron ahí acompañando el TP3 Challenges, que fue organizado por Marcos Lamarche y José Luis Cova. 72 jugadores de golf nos dimos cita en ese interesante evento que fue un éxito. Totalmente un éxito, no solamente por los premios que se brindaron en este torneo, habían casi 100 premios, sino también por la organización, la ética desplegada, la confraternidad y el desempeño de los jugadores de golf que estuvimos en este torneo. Nosotros nos sentimos agradecidos de Metro Country Club por acoger este torneo en su segunda edición. Y además también a Marcos Lamarche y a José Luis Cova, que nos dieron el beneplácito de apoyar la organización. Así que nos vemos en un próximo torneo que vamos prontamente a realizar y que por esta vía le vamos a informar qué estará pasando en los próximos meses con un torneo que se va a llamar Entre Puros y Palos. Ya le contaré. Gracias por estar con nosotros. Quédense con Reina Acosta. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Soy Reina Acosta y esta es mi sección Belleza por Fuera, Belleza por Dentro. Hoy hablaremos de un tema que siempre el día a día, la moda, lo que está de moda, lo que se está utilizando,
lo último. Entonces, debemos nosotros decidir qué queremos seguir. ¿Queremos seguir la moda o queremos seguir nuestro estilo? La moda viene y va. La imponen los diseñadores, las grandes marcas, las casas comerciales, los grandes fabricantes. Te crean una necesidad y por ende, todos estamos esperando qué es lo que se va a usar cada temporada. El peligro de seguir la moda es que llegan formas, colores y texturas que no están acorde o aptas para nuestro cuerpo, para nuestras formas, para nuestros gustos y para nuestra necesidad. Es muy fácil seguir los fashion bloggers. Es fácil seguir lo que está de moda, las personas que más seguidores tienen, las personas que tienen un cuerpo perfecto y puede aplicarse cualquier forma. Pero aún así, no cualquier color. El color de temporada no está apto para cada uno de nosotros. El color de moda asenta muy bien y lo vemos muy bonito cuando lo lleva una persona, si es un verde, una persona, un verde cálido, si es una persona cálida. Y eso debemos determinar qué tipo somos, si cálidos o fríos. Porque es posible que todos podamos usar, es posible, no estoy segura que todos podemos usar un verde. Pero debemos saber con qué intensidad, con qué tonalidad, a qué nivel de verde, qué tan cálido sería ese verde para adaptarlo a cada uno de nuestras necesidades. El estilo es algo que va con nosotros. Va ligado a la moda, claro que sí. Pero es algo muy personal y debemos decidir si aún estando a la moda queremos seguir, que prevalezca el estilo que llevamos. Porque vendrán las modas y los que somos románticos siempre nos van a gustar los adornos, los vuelos, las cosas quizás más coloridas, las telas más suaves, más ligeras. Y no todos los cuerpos pueden llevar una tela tan ligera o tan suave. Debemos querer estar a la moda. Lo que debemos estar es actualizados. Porque cuando las grandes casas comerciales mandan, ahora se están usando las líneas, las rayas, los cuadros. Debemos saber si ese tipo de rayas, de líneas o cuadros, si tan grande está de moda, si podemos llevarlo nosotros, si no corremos el riesgo de hacer demasiado volumen a este cuerpo. Cuando llegan los estampados, no todos podemos usar en los bañadores, en las ropas. No todos podemos llevar una pieza con un estampado tan grande, puesto que nos va a hacer demasiado volumen en la parte que lo apliquemos y vamos a hacer una notoriedad extravagante. Vamos a caer en lo extravagante y nos vamos a alejar de la elegancia y de vernos finos y de vernos bien. Entonces debemos decidir. Estar actualizado implica saber qué es lo que se está llevando, cómo se está llevando, qué temporada se va a usar. Y nosotros debemos cuidar las reglas de las proporciones. ¿Dónde podemos utilizar un color que esté muy claro? ¿Dónde podemos utilizar unas líneas muy gruesas? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Porque estar solamente a la moda, obviando lo que es nuestro estilo, lo que son nuestras formas, definitivamente no nos va a dar el resultado que queremos. Y muy lejos de vernos bien, vamos a terminar atrayendo la atención, pero no de la manera positiva que queremos. Vamos a informarnos, vamos a conocer nuestros cuerpos, vamos a identificar cuáles son los colores que van acorde a nuestra codificación y vamos a respetar las reglas de las proporciones. ¿Dónde claro? ¿Dónde oscuro? ¿Qué queremos resaltar? ¿Qué queremos minimizar? Querer seguir a las personas que están de moda con una forma o un cuerpo que no tiene ninguna problemática, personas extremadamente delgadas y sin ningún exceso en ninguna de nuestras proporciones, nos va a frustrar. Y más que querer seguir a la moda, nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo inversiones. No inversiones, no. Gastos, porque cuando compramos cosas que no están acorde a nuestro cuerpo, que no la vamos a utilizar, que después que nos las ponemos nos sentimos incómodos con estas piezas, entonces no estamos haciendo una inversión,
estamos haciendo un gasto y estamos consiguiendo de forma negativa llamar la atención, y pienso que es así que definitivamente no nos vamos a sentir ni cómodas, ni bellas, ni modernos. Vamos a hacer atención, vamos a personalizar nuestras necesidades, porque recordemos que somos únicos y especiales y merecemos llevar piezas, colores y formas que destaquen nuestra figura. No vamos a buscar solo estar a la moda, vamos a buscar sentirnos cómodos con nosotros y de la manera mejor llevar las formas en nuestros cuerpos. Soy Reina Costa y esta es mi sección Bella por Fuera y Bella por Dentro. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Gracias amigos por continuar con nosotros en Imagen Pública. Recuerde que estamos muy enfocados en tu crecimiento personal, en tu economía personal, que tu empresa, que tu negocio puedas avanzar. No solamente tu negocio, sino lo que tú tengas pensado hacer en la vida. Recuerda que siempre decimos que mientras más tú conoces de finanzas, menos ganan los bancos. Y hoy quiero hablarte específicamente de las cuentas inactivas. Recuerda que te hemos hablado de las cuentas básicas, te hemos hablado de las cuentas que pagan y las cuentas que no te pagan en los bancos. Que los bancos no te promueven las cuentas que te pagan, sino que te hablan de las cuentas que no te pagan. Que cuando tú vas a un banco y con el primero que te encuentras, que tú crees que es un experto financiero, es solamente una persona profesional, obviamente, tal vez mercadólogo, tal vez administrador, y que estás ahí para venderte un producto. El producto puede ser la tarjeta de crédito o el producto puede ser colocarte un préstamo. Y tal vez no sea lo que tú estés buscando, sino una orientación financiera para tú emprender tu negocio. Esa orientación financiera tú la vas a conseguir siempre con nosotros en nuestras redes sociales. Tenemos YouTube, Williams Medrano, ahí te vamos a orientar de mil maneras. También está Momentum, Instagram, Williams Medrano, ahí también están nuestros consejos, nuestras asesorías. Momentum, rayita abajo, Williams Medrano. Ahí tú puedes entrar y verás que te vamos a beneficiar sin cobrarte nunca un peso. Porque estamos para colaborar contigo e ir de la mano contigo hacia tu sueño, hacia tus metas deseadas. Las cuentas inactivas. Como seres humanos, siempre tenemos secretos. Y a veces el dinero nos hace ser mucho más misterioso, mucho más minucioso. Entonces, ¿alguna vez has abierto una cuenta porque te fue bien? Los que juegan números, tal vez te sacaste ese día la lotería y no quería que nadie lo supiera en tu casa.
fuiste solo y abriste una cuenta en el banco que te gustó, el banco de tu preferencia, y la abriste con casi todo el dinero que te llegó, sea porque te fue bien en un negocio, o sea porque alguien te lo envió desde fuera, una remesa, y fuiste y tomaste todo ese dinero y lo abriste en una cuenta de ahorro en un banco. Como tú sabes que todos o casi todos confían en los bancos, a veces abren las cuentas o abren la cuenta y se van y se olvidan. Y como no tienen otro dinero para volver al banco a llevarlo, o tal vez no tienen la necesidad de volver al banco a buscar parte de lo que ahorraste, el tiempo pasa. Y cuando el tiempo pasa y tú sabes que la cuenta estás ahí, tú no te has olvidado de que la cuenta estás ahí, pero sí te descuida, te despreocupas y no vuelve al banco. Y tal vez te pasa un año, o te pasan 2 años, o te pasan 3 años, y tú sabes que la cuenta estás ahí, pero como no se te ha presentado ninguna emergencia para utilizarla, pasa el tiempo, entonces el banco pasa esa cuenta a cuentas inactivas. De modo que cuando tú vuelves a ir al banco, a los 6 meses, por ejemplo, y quieres hacer un retiro, te la ponen en China en el banco. No te dan el dinero de una vez, porque tienes ahora que hacer un trámite de activación de cuenta. Y si lo que tú ahorraste fue un promedio pobre de dinero, no fue mucho dinero, el mismo banco empieza todos los meses a debitarte manejo de cuenta. Te cobran un manejo de cuenta a los bancos, que puede ir desde 100 pesos hasta 300 pesos mensuales. Pero también el banco te va a cobrar otra comisión por cuenta inactiva. Ya el banco te cobra mensualmente el manejo de cuenta y ahora también le suma la comisión de cuenta inactiva. Y es probable que ya te cobre todos los meses de 300 a 600 pesos. Y cuando tú te vayas a dar cuenta de que tenías un ahorro y que tú vuelvas a buscarlo, te vas a dar cuenta que el ahorro ya no estás ni siquiera en un 50%. Porque duraste 6 meses, 12 meses sin ir al banco y ese dinero se te fue disminuyendo porque te lo fueron cobrando por comisión. En estos días escuché a una persona que me decía: estoy muy cansada de un banco que me está cobrando semanalmente 150 pesos, dizque por manejo de cuenta. Y yo le decía: no son 150 por manejo de cuenta. Ahí hay otros 150 que es por cuentas inactivas y otras comisiones. Y tal vez tú la ves que son semanales, pero cada semana tiene un concepto diferente lo que te están cobrando en ese banco. Por eso en el mes son 600 pesos, pero no te lo cobran juntos porque tú lo ves, te va a llamar la atención un débito de 600 pesos. Pero te lo cobran 150 semanal y como a ti y a mí también eso nos pasa desapercibido, yo antes lo que hacía era que tomaba el estado de cuenta y empezaba a sumar los 50 de débito por aquí, los 100 de débitos de este lado, y yo hacía una relación de sumas totales de cuánto era la comisión que me estaban cobrando en el mes el banco dizque por manejo de cuenta. Pero vuelvo a las cuentas inactivas. Te cobran otra comisión por las cuentas inactivas. Si pasan 6 meses y tú vas al banco, hay un proceso para activarte la cuenta, que tal vez tú lo estás ignorando en el día de hoy. Pero si pasó de 6 meses y llegaste a 3 años que no fuiste o que viniste al país y te fuiste a Europa o a Estados Unidos, te fuiste y no le diste a nadie un poder en tu cuenta y tú vuelves al banco, si pasan 3 años, ese dinero ya tiene que emplear un proceso más a fondo para poderte el banco liberar
esos fondos. Y ese dinero pasa básicamente, después de 3 años, a una cuenta que ya la maneja el Banco Central. Y esa cuenta no te genera a ti ningún beneficio, ningún interés. Te maneja o te rinde o te da de rendimiento, porque esa cuenta pasa al Banco Central. Entonces, ya cuando tú vuelves al país, que quiere ver tus fondos, que tú sabes que están seguros en el banco, ahora hay un proceso que debe inclusive solicitar una cita en el Banco Central vía teléfono para que ellos te reciban, y eso ya vía la tesorería de ese Banco Central. Pero si pasaron 3 años y llegaste a 10 años, ese dinero ya nunca vuelve a ser tuyo. Ese dinero pasa entonces a un patrimonio ya de lo que es el erario público. La semana próxima te voy a dar más detalles de las cuentas inactivas que tú pagas por ella, y que si tú vuelves a buscar tu dinero, es probable que ya tu dinero no esté para ti, a menos que no haga un proceso legal extenso. Si pasan 3 años y si pasan 10 años, ese dinero es probable que ya tú no te vuelvas a ver más con ello. Así es que Dios te bendiga. Recuerda que el éxito es mejor salir a buscarlo que sentarse a esperarlo. Nos vemos la próxima semana. De regreso, Imagen Pública, un honor, un placer, un privilegio. Bienvenido a nuestro segmento principal, Personal Branding. Con nosotros hoy es de alta satisfacción tener a Milly Santana. Bienvenida. Encantada, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo con su distinguido público. Williams Medrano, nuestro compañero. Milly, bienvenida. Encantada, Williams. Estar con nosotros. Un placer. Estás al lado del profesor Sengalana, ¿verdad? ¿Y en qué medida? Así es, cuando tenemos, con nosotros. Tenemos personas con alto conocimiento, y más en el día que estamos viviendo, en los días que estamos viviendo en el mundo, días que requieren de alta tecnología, días que requieren de información puntual para la toma de decisiones. Pero esa parte de negocio la vamos a hablar un poco más adelante. Siempre nuestro público quiere conocer quién es nuestra invitada, quién es esa marca personal que está con nosotros, y siempre quiere saber cuál es su origen. ¿Quién es Milly Santana? ¿Dónde nació Milly Santana? ¿Dónde se formó antes de llegar a negocios? Bueno, me siento muy orgullosa de ser dominicana. Nací, fui criada aquí, en República Dominicana. Tenía anteriormente 19 años viviendo en Estados Unidos, donde me desarrollé la mitad de mi carrera en el sector financiero, como oficial de préstamos hipotecarios. Y luego, hacia el año 2010, transicioné completamente de carrera y me sumergí en el fascinante mundo de la publicidad y el mercadeo, que en verdad descubrí que era mi pasión. He tenido la oportunidad de trabajar con marcas globales, en campañas globales como Johnny Walker Black Label, Honey Bunches of Oats, y lo más gratificante de mi carrera ha sido descubrir una metodología de investigación de mercado como la que estoy trabajando ahora. ¿Y qué tiempo estuvo como directora de préstamos hipotecarios? ¿Cuántos años? Bueno, eso fue al principio que emigré a Estados Unidos. Eso lo desarrollé como por espacio de unos 6 años. Cuando el interesante mundo de los préstamos hipotecarios, antes de que explotara la burbuja financiera, hacia los años 2006, 2008, pero fue también muy gratificante. Y tuvimos la oportunidad de ayudar a muchos hispanos, que esa es una misión que tenemos siempre muy presente en el corazón en todo lo que hacemos, de ayudar a nuestra gente. Excelente. Imagino que la experiencia también fue una experiencia
¿verdad? Que se puede transmitir esos conocimientos, aunque ya luego extrapola del mundo de las finanzas, que es un mundo que el que está ahí nunca quiere irse de ese mundo, y más cuando domina esos términos y estos negocios así hipotecarios, que son los negocios macros. Pues los negocios macros son los hipotecarios, que es lo que da a que se hagan grandes sumas, se presten grandes sumas de dinero. Sí, la verdad que el dinero es un producto que mi mentor, quien me entrenó en esa industria, él es un antiguo jugador de hockey americano, se llamaba Kerry Hoffman. Kerry tenía una frase que decía que el dinero nunca pasa de moda. Exacto. Que siempre está de moda. Así entonces, es. Pues sí, era bien fascinante poder ayudar a nuestra gente hispana en Estados Unidos con la educación financiera, que aún al día de hoy nos hace mucha falta. ¿Cómo es ese crossover del área de finanzas al área de marketing? ¿Qué le motivó a hacer ese cambio? Bueno, al final de mi carrera en finanzas, yo tuve que emigrar por un breve tiempo a Puerto Rico, ya que mi familia, por razones de trabajo de mi ex esposo, lo trasladaron del trabajo para allá. Y cuando eso fue que el sector financiero colapsó. Entonces, luego de ahí yo emigré a Nueva York y se me presentó la oportunidad de empezar en la venta de medios. Entonces, cuando eso, el mercado financiero todavía no estaba muy estabilizado, y lo decidí aceptar el reto, y pues ahí me enamoré de la industria. ¿Cuál ha sido el momento más gratificante de ese paso? O sea, ¿cuándo le dio la certeza de que hizo un buen cambio? Wow, esa pregunta me encanta, porque de verdad que sí, que fue como un amor a primera vista. A mí me apasiona mucho escribir, entonces como éramos una agencia éramos todos bien compenetrados, pues a mí me tocaba mucho involucrarme en todas las facetas. Lo que es escribir contenido original para una campaña de una marca global. También producíamos eventos, producir un concierto para 20,000 personas en el Madison Square Garden. Eso es algo que para muchas personas es un sueño, para mí ciertamente que lo fue. Tuvimos oportunidad de trabajar en los Grammys, en los Billboards. O sea, no, ahí no había... No fue difícil enamorarme. Cuando eso pasaba, ahí reconfirmaba que hizo lo correcto con claro pasar sí. a ese mundo. Claro que entonces, sí. cuando hizo ese crossover, entonces cae en una agencia publicitaria, ¿verdad? De renombre, que te daba la oportunidad de hacer esos eventos y dirigirlos y envolverte en ellos. Sí, claro que sí. Fue bien fascinante. Una de las... Del privilegio que tuvimos también fue de organizar la segunda gala hispana del Hospital St. Jude's. O sea, tuvimos de verdad, tenemos aún, porque la agencia aún trabaja con eventos inmensos para marcas como Pepsi, empresas farmacéuticas. Es bien, bien emocionante, en verdad, en lo que estamos involucrados. Y ver como siempre, como es una agencia multicultural, que se especializa en el mercado hispano, siempre tratar de elevar la voz de nosotros los hispanos y hacerla sentir y ser también esos embajadores que estamos predicándole a las marcas de por qué es importante que ellos nos consideren como un segmento del mercado de donde verdaderamente, sobre todo después de la pandemia, el crecimiento económico de Estados Unidos está ahora mismo sobre los hombros de los hispanos. Así es. Esa es la parte de esa Milly Santana que viene de orígenes dominicanos, que se va a otro país, como muchos dominicanos con sueños, y que esos sueños lo ponen en marcha en una industria y luego dentro de la misma industria tienen que hacer un cambio. Ese cambio le genera nuevos sueños y esos nuevos sueños le generan un proyecto, una marca y una empresa. De esa empresa vamos a hablar tras la pausa. Nosotros somos Imagen Pública Consulting y nuestro programa Imagen Pública Televisión, que es quien de alguna forma le da a conocer a ustedes qué hacen nuestros amigos, nuestros relacionados, nuestros clientes. Lápiz y papel, porque de lo que vamos a hablar tras la pausa,
usted tendrá que hacer anotaciones. Continuamos en brevísimo tiempo. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. De regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio que usted esté con nosotros como cada sábado, que es cuando se transmite de forma inicial este contenido, pero usted puede tener la oportunidad de verlo en repetición por los diferentes canales que CTV se transmite. Pero si por alguna razón no lo encuentra en los sistemas de cable, o lo encuentra ya terminando, o tiene que dejarlo porque tiene que salir de la casa, pues puede ir a nuestro canal de YouTube, Imagen Pública TV, y ahí están nuestros contenidos íntegros, y usted puede verlo tranquila, puede devolverlo porque quiere escuchar bien algo que dijeron, y es la oportunidad que usted tiene de consumir este contenido que está diseñado para que su acervo cultural crezca. Milly Santana es nuestra invitada y estamos hablando de cultura e inteligencia de negocio. Así se llama ahora inteligencia cultural, que es un axioma de lo que aquellos que han estudiado inteligencia emocional, inteligencia social e inteligencia cultural conoce, pero llevado a la tecnología y llevado precisamente a la investigación. ¿Cómo llegas a Culturintel? Bueno, la agencia con la que he tenido el privilegio de trabajar desde el año 2010 ha ido evolucionando en su búsqueda de propagar ante las marcas y ante los altos ejecutivos de las empresas Fortune 500 de Estados Unidos la importancia del mercado hispano, ya que es el mercado que está creciendo más en Estados Unidos. De hecho, todo el crecimiento del mercado económico de Estados Unidos de aquí al año 2060 pesa sobre los hombros de los hispanos. Entonces, Culturintel es una división de la agencia 100 Plus, que se encarga de investigación de mercado basado en tecnología de inteligencia artificial. Entonces, con esto, lo que nosotros somos capaces de ofrecer a nuestros clientes son estrategias ya no basadas en puros conocimientos o en corazonadas, sino basadas en data real que la gente está generando en línea cada día. ¿Cuándo llega entonces Culturintel a la República Dominicana? Bueno, nosotros originalmente llegamos a finales del 2019, en noviembre del 2019, por tema de las elecciones, pero entonces al darse ciertos factores como la división del Partido de la Liberación Dominicana y luego la pandemia, pues habíamos mermado un poco nuestras operaciones y ahora pues ya nos llegó el tiempo de relanzarnos con los servicios que ofrecemos. Es interesante que nuestro público amable televidente sepa que las estrategias de posicionamiento de marcas, sea una marca personal, una marca institucional o una marca política, requiere mucho de la escucha de las redes sociales, de las plataformas digitales, de los medios de comunicación. Y eso requiere de todo un sistema y un engranaje que pueda tabular, recoger las informaciones y convertirla en datos, para que esos datos sirvan de información y que esa información sirva para la toma de decisiones. Hay un algoritmo, que es lo que tiene Culturintel, que nos lleva a aprender de los hábitos de esas personas, usted y yo, que escribimos por diferentes plataformas o que hablamos por diferentes plataformas. Porque cuando usted
como nosotros estamos hablando ahora, decimos una marca, Donald Trump, por ejemplo, ese algoritmo es capaz de recoger esa información y convertirla, analizarla y disponerla a aquellos que se interesen en saber qué se está diciendo de esa marca. Hoy tenemos en República Dominicana esa oportunidad de que los políticos, las marcas comerciales, las marcas personales puedan disponer de una herramienta que no viene a probar aquí como si fuéramos conejillo de India. Han probado durante muchos años con marcas importantes internacionales y al final han convertido toda esta plataforma y la han dirigido al mercado hispano. Por eso estamos aquí. ¿Cómo funciona? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona este algoritmo con marcas. Hay unas pantallas que tenemos captadas para que el señor director, por favor, nos la ponga para ver qué podemos presentarle al público. ¿Qué sí, tenemos ahí, Mimi? Bueno, en tema de materia política, nosotros en nuestra página web de culturintel.com tenemos disponible muchísima data que pudimos capturar con relación a las elecciones del 2020 de Estados Unidos. Nosotros en el periodo previo al día de las elecciones, en los 7 días anteriores a las elecciones, pudimos captar unos 10.6 millones de conversaciones sobre los candidatos políticos. Esa información se segmentó de diferente forma, como por ejemplo, cuáles eran los temas socioeconómicos que los candidatos estaban discutiendo y cuál era el nivel de aceptación o el nivel de negatividad hacia los temas. Como por ejemplo, cómo la gente se sentía en cuanto a los temas, las políticas sociales, en cuanto a la economía, a los trabajos, a la seguridad nacional. También de igual manera los temas que eran barreras que tenían los candidatos, como por ejemplo las mismas políticas sociales, discriminación racial, salud, educación, los diferentes temas. Ahí pudimos categorizarlos en base al volumen de conversaciones positivas y negativas que habían en la web. Y se podía entonces establecer ahí la diferencia del público de Trump y el público entonces de Biden, ¿verdad? Imagino que si eso ustedes lo ofrecían a los diferentes equipos como datos estadísticos que podía ser, o por lo menos de percepción, ¿ustedes hicieron esa parte de ofrecerle esos datos a esos equipos de campaña de cada uno? En estas elecciones, nosotros en verdad manejamos la confidencialidad de nuestros clientes, eso es un tema muy importante. Pero en la página web nosotros compartimos informaciones abiertas que nosotros como empresa compartimos abiertamente, que las corrimos nosotros directamente. Entonces, en base al volumen de conversaciones positivas que habían sobre cada candidato y negativas, el margen de error de Culturintel fue de un 1%. Wow. Y pudimos segmentar la data en los 10 estados que decidieron las elecciones y fue exactamente pero muy igual. Certero. Para muy que certero, tengamos una idea, baje aquí, director, por favor. Estamos hablando de que este algoritmo es capaz, número uno, de escuchar. Cuando decimos escuchar, es un término que se utiliza, no es que vamos a escuchar la red, lo que la gente habla por ella, es que lo que la gente escribe. Exacto. Y eso que la gente escribe tiene emociones. Esas emociones, ese algoritmo es capaz de compararlas y verificar quiénes están refiriéndose positivamente, negativamente, cuál es el target, el rango de edad que tienen, el estatus social que tienen, y pueden servirlo como información para que esos equipos de los políticos o de las empresas puedan decir, bueno, este tema está impactando a un rango de edades entre 35 o 50 años, mayormente femeninas o masculino, y poder tomar decisiones, lo cual es muy importante en medio de una campaña, sea política o sea de posicionamiento de una marca. ¿Cuál ha sido el resultado
más impactante que han ustedes manejado en términos de un análisis de alguna empresa o de alguna marca? Que el cliente haya dicho, wow, yo tenía totalmente, o estaba creyendo que era todo lo contrario, porque a mí me ha pasado a veces, que están hablando sobre un tema y creen que es el tema que a la población le impacta, pero de pronto el tema que a la población le impacta no es el que él está hablando o ella está hablando, y sale como resultado de ese estudio. Bueno, me encanta esa pregunta, Mariano, porque tengo el ejemplo perfecto. Nosotros empezamos a correr el algoritmo en las elecciones del 2016, 6 meses antes de las elecciones, cuando la candidata por el Partido Demócrata estaba en todo su esplendor. Y nosotros 6 meses antes empezamos a identificar que el candidato que todo el mundo repudiaba estaba ganando. Entonces, algo muy importante que pudimos evaluar fue que hicimos una captura de data de 248 millones de conversaciones. Wow. Y clasificamos cuáles eran los temas socioeconómicos que más importaban a la población. Mili, disculpa que te interrumpa, porque cuando habla de un volumen tan alto de información, estamos hablando de un data warehouse bien potente. O sea, ¿hay limitaciones en la captura de la escucha de este algoritmo? Para nada, para nada. Este es un algoritmo sumamente poderoso. Nuestros data engineers tienen un security clearance del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y esto no es una escucha de redes sociales, como mucha gente mercadea. Que lo vamos a ver en una gráfica que tenemos. Esto es una tecnología sumamente robusta. Para mostrarle cuán robusta es nuestra data, uno de nuestros clientes principales es Google. Otro de nuestros clientes principales es el Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, la Escuela de Medicina de Harvard. Que manejan volúmenes de informaciones importantes. O sea, que son instituciones muy prestigiosas. Pero me ibas a dar un ejemplo y te interrumpí. Sí. Volvamos al ejemplo. Te iba a decir el ejemplo de que cuando nosotros analizamos los temas socioeconómicos que importaban a la población, y sobre todo a los hispanos. No sé si ustedes recuerdan que el candidato por el Partido Republicano lanzó su campaña con una retórica un poco insultante, un poco agresiva en contra de los hispanos. Sin embargo, cuando corrimos el algoritmo, identificamos cuáles eran los temas que le importaban a los hispanos en Estados Unidos, y el tema migratorio era el punto número 8 en la agenda de los hispanos. A los hispanos nosotros pudimos identificar que lo que más les importaba era la economía, los empleos, la salud, la educación. Hasta el terrorismo estaba por encima del tema de la inmigración. Entonces, a mitad de campaña, notamos que el tema de inmigración logró incendiar al candidato de los demócratas, que entonces se enfocó en obtener la regularización del estado migratorio para los hispanos, el path to citizenship, lo que ellos le llaman. Sin embargo, el candidato de los republicanos cambió su retórica a mitad de camino y empezó a decir, voy a traer los empleos de China, voy a traer la manufactura de China, le voy a poner a China a pagar su fair share. Y él ganó el voto hispano, porque él cambió la retórica y conectó con los temas que verdaderamente le importaban a los hispanos. Fruto de esa toma de decisiones que le dio la posibilidad de hacerlo, la información que se capturó de esa data. Con usted tendríamos que tener un programa solo para hablar de eso, ¿no? Lamentablemente en Imagen Pública Televisión el tiempo es más limitado que el que tenemos en Enfrentado, donde la tuvimos ahí casi una hora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que si quieren saber más de esto, vayan a nuestro canal Enfrentado TV, busquen esa entrevista donde hablamos precisamente de este tema. El martes pasado, creo que fue, ¿verdad? El miércoles. Y ahí pueden capturar toda una hora de este contenido. Pero además, tienen en pantalla el teléfono, las redes sociales de cómo contactar a Mili Santana para cualquier contratación de posicionamiento, de investigación de su marca política, de su marca institucional, de su marca o producto y servicio que tengan en la empresa. Muchas gracias, Mili, por acompañarnos. Gracias por aceptar nuestra invitación y estamos a la orden de que nos siga informando de qué pasará y está pasando con la empresa en República Dominicana más adelante. Un verdadero placer, gracias. Gracias a usted. Un placer, Mili. Nos vemos en una próxima entrega de Imagen Pública Televisión. Muchas gracias, un honor, un placer. Cuídese, mímase, apapáchese.
usted es la persona más importante del planeta. Bye bye.